Pedagogía viva. Experiencias de ciudad desde la escuela. Bogotá, la ciudad de todos los colombianos, tiene suficientes razones para ser una ciudad que relaciona la educación con lo urbano. Bogotá ha empezado a transitar un camino abierto y libre para traspasar los límites anquilosados de la escuela tradicional. La ciudad toda, con sus espacios y vivencias, se convierte en una opción que seduce a los distintos sectores y actores de la educación para trabajar juntos e intentar componer, con renovada sensibilidad, las notas de un nuevo pentagrama pedagógico universal. El Observatorio de Educación y Pedagogía del Instituto de Desarrollo Pedagógico, IDEB, registró cerca de 60 experiencias pedagógicas en un centenar de instituciones para traerlas al escenario de la Cátedra Bogotá, una gran escuela 2006. La madurez alcanzada en muchas de ellas sirvió para socializarlas como un reconocimiento a ese trabajo en el que niños, niñas, jóvenes, maestros y maestras entregaron su energía y su alma en beneficio de la educación y de la ciudad. Este video pretende visibilizar algunas de estas experiencias. Bienvenidos entonces a este recorrido pedagógico. Audioarte, una onda con contenido intenso. Hoy tenemos un programa relacionado con la sexualidad saludable, la responsabilidad y libertad con la que decides cuándo tener hijos. Esta emisora del Colegio San Agustín de la localidad Rafael Uribe Uribe recoge el espíritu de la experiencia denominada Audioarte, una onda con contenido intenso, en donde a partir de la comunicación se ha realizado un trabajo de acercamiento al barrio, a la localidad y a la ciudad. Audioarte es una propuesta pedagógica que involucra los medios de comunicación, la radio, la prensa escrita, la televisión y las nuevas tecnologías dentro del aula. Dentro del aula de clase de una forma transversal. Es abordar los temas de las diferentes materias, el currículo en general, usando como herramientas esos recursos que acabo de mencionar. Es una propuesta colectiva de 13 docentes quienes desarrollan estrategias comunicativas como un camino para explorar la producción textual y facilitar procesos de aprendizaje desde el grado 0 hasta el grado 11. Ellos inconscientemente están avanzando en sus procesos de lectura y de escritura, de argumentación, de proposición, de interpretación de textos, de interpretación de imágenes. La emisora es el escenario de la lúdica y el intercambio, un instrumento escolar para el desarrollo de competencias comunicativas básicas y la resolución de conflictos. La experiencia de esta emisora pues me ha parecido muy chévere. A mí me daba pena porque mi voz salía muy gruesa por el micrófono y eso, pero pues después ya fui aceptando la realidad. Yo en la emisora hablo por el micrófono informando varias cosas a los estudiantes sobre varios temas como lo son la drogadicción, temas de golpe en la sociedad. Cada programa se nutre de un trabajo permanente en campo a la Casa de Historias. Salimos a la comunidad Aldeana, San Agustín, Molinos, hemos entrevistado a personas, hemos formado grupos y llevamos nuestra cámara o nuestra grabadora y vamos y hacemos las entrevistas. En la 60 nos han contado muchos mitos. Uno de esos mitos es la del padre sin cabeza, en una iglesia donde se casaron los dueños de allí. Y las personas que manejan la hacienda cuidan a los animales. Hay mucha naturaleza en este lugar. Lastimosamente hay personas como drogadictos
que toma la iglesia y pues la convierten en otro centro, menos en una iglesia, en una catedral. La Voz Agustina es un periódico que circula también por internet como la expresión gráfica del lenguaje periodístico que ya manejan niños y niñas. El periódico es otro colectivo que se llama Colectivo Prensa Escrita y son 11 muchachos que tuvieron un proceso de formación en la Universidad Minuto de Dios. La profesora dijo que teníamos que hacer un periódico, entonces desde ahí empezamos a pedir la cámara prestada y reunimos la plata para el rollo. Entonces ellos son los que se sientan a pensar el periódico para cada edición, se sacan 2 ediciones anuales, es de distribución gratuita dentro de la comunidad, pero también externamente lo llevamos a cuánto evento nos presentamos, a cuánto lugar de socialización vamos, llevamos ejemplares de nuestras producciones. Proyectémonos es la ventana virtual para establecer intercambio con otros estudiantes de Colombia y del mundo a través de los blogs o foros de discusión. La clase de inglés se ha convertido en excusa para ese intercambio. Están aprendiendo, por ejemplo, acerca de la cultura en Rusia, acerca de las festividades en Inglaterra, que son muy distintas a las de Colombia. Por ejemplo, yo escogí el tema de la música, otros compañeros escogieron los paisajes, los animales, distintas cosas de Colombia. O sea, todo esto, toda esta información, las fotografías, los videos, el audio, lo pasamos por la página Proyectémonos para dárselos a conocer a personas de otros países, a estudiantes como Rusia, Inglaterra. Entonces, pues, esa es nuestra intención, que ellos conozcan de Colombia, como nosotros también queremos conocer de los países de ellos o de las ciudades. Para ellos es fantástico porque es una manera lúdica de acercarse al conocimiento. Uso de tecnologías informáticas y de comunicación como mediadores pedagógicos desde diversos lenguajes. Acompañar todos aquellos procesos que enfrentan las comunidades en condiciones de vulnerabilidad es, sin duda, otro de los enormes retos que enfrenta la escuela. El Colegio República Bolivariana de Venezuela, situado en la localidad 14, se inscribe en un entorno vulnerable. Su comunidad educativa ha decidido tomar elementos de esa y otras realidades que resulten significativos a los niños y niñas, que les dé un sentido de pertenencia e identidad y que la escuela sea para ellos el lugar seguro para disfrutar su vida y su infancia. Como nuestro colegio está en una zona de tolerancia, como dicen, la zona roja, entonces piensan que nosotros somos los peores niños del mundo. Y la situación que nos conmueve ahora son las prostitutas, los travestis, los drogadictos. Mi hermana es de la alcaldía, ella me cuenta historias de cómo las personas tienen que sobrevivir en este mundo y se venden por gusto, pero no saben lo que hay en el interior de las prostitutas. Los drogadictos no es que los amigos lo enviciaron, pero más allá hay un problema, y más de ese problema hay una crónica, un cuento. Estas y otras historias son las que niños y niñas desarrollan mediante un proceso de lectoescritura, implementando en ese ejercicio de construcción las nuevas tecnologías en informática y comunicación. El proyecto se llama Uso de Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones como Mediaciones Pedagógicas y consiste en asumir las características multimediales de las generaciones que atendemos, de tal manera que con la introducción de los medios audiovisuales en el aula, los niños puedan generar la necesidad de lectoescritura alfabética. Se inicia en el año 2001 y utiliza como estrategia las expediciones pedagógicas para integrar al proceso educativo con todos los recursos que ofrece la ciudad. Estos han servido de materia prima en la producción literaria que adelantan los estudiantes y que posteriormente se decantan en el aula de informática. Fundamentalmente, pues trabajamos con informática y español, pero no se excluye que se incluyan temas de sociales, temas de ciencias, algunos trabajos de matemáticas, y sobre todo el componente de juegos, porque en todos los juegos hay relatos. Estrategias como la lectura en voz alta, la fotografía, el video, la internet y los juegos de computador han abierto los ojos de maestros y estudiantes a nuevas posibilidades cognitivas, a reconocer los discursos escondidos o narraciones que encierran estos lenguajes en relatos que subyacen y que los niños llaman mundos.
Y en ese ejercicio pues logramos que los muchachos avancen en la apropiación de las tecnologías y en el fortalecimiento de las competencias comunicativas. El proyecto aborda dos hipótesis. Reconocer que los estudiantes pertenecen a una generación audiovisual y que tienen dificultades en relación con la lectura, la comprensión y la escritura. La comprensión de lectura sirve demasiado porque con solo leer un texto uno sabe el trasfondo y a dónde quiere llegar el texto. Tanto los libros y la lectura me han ayudado a mejorar mi ortografía, a mejorar la forma en que escribo, toda mi motricidad, todo ha influido mucho en el proceso. Cuando uno lee, no solamente uno aprende ortografía, no solamente aprende a escribir, sino aprende a imaginar. Aprende a creer en uno mismo. Pues cuando escribo siento una fascinación, porque yo ya hice mi primer libro, yo ya lo envié, a Cuentos de Colombia Aprende. Entonces todo el tiempo estamos en la jugada de incluir temas, de incluir tecnologías, de hacer actividades novedosas para que los estudiantes las incorporen, pero finalmente el muchacho tiene que lograr una producción textual, verbal primero, impresa, escrita después. La colección de obras literarias contenidas en el programa Libro al Viento llegó para enriquecer el proyecto. Y retoma la lectura, graba, después escucha, habiendo el apoyo del mismo texto. Pues fue muy favorable porque nos permitió tener libros para todos, de tal manera que fue como un cierre de ciclo y desde los textos muy ricos de esa literatura universal que nos plantea la colección, los muchachos van haciendo el ejercicio de pensar en imágenes. La ciudad como un gran escenario educativo posibilita otras lecturas. Pues se nos ocurrió un día la loca idea de irnos al Transmilenio y entonces el asunto del permiso, el asunto de permiso aquí, permiso allá, los padres, el Transmilenio, todo eso, pues simplemente dijimos, vamos con una mamá que nos acompañe y nos cura a los estudiantes. Para mí como madre de familia es muy gratificante ver los resultados de este proyecto. Y es muy lindo ver cómo los niños que viajan en Transmilenio se emocionan al ver los libros, cómo les encanta la lectura. Y para mí personalmente fue una experiencia muy linda el ver a los niños con esa alegría. Estar en un Transmilenio, ver cómo la gente se motiva a que te regalen un libro, a que cómo... ¿Qué termina la historia? Pues básicamente es una experiencia muy enriquecedora, nos engrandece y también hacer como un hábito de lectura y aprender, enseñarle y aprender a la gente que también leyendo también se educa. La producción escritural tiene un argumento que es desde la lectura y desde la emotividad de la vivencia. Y de esa manera avanzamos. La multimedia, con todas sus posibilidades, vino a reforzar la experiencia. Los estudiantes reciben las instrucciones de ir pensando en cómo desglosar esos textos en escenas. Escenas que se ilustran y al final pues esas escenas que se ilustran en papel pasan a trabajarse en el computador y esas imágenes que se guardan son las que configuran a futuro multimedios, anexa audios, anexa textos y hace una presentación coherente desde el punto de vista de las tecnologías pero con un sentido que nos lo da la literatura. Los muchachos se han especializado como ilustradores y animadores de textos gráficamente pobres. Desde que empecé a descubrir que tenía talento para eso, manejando el pan y todo, me han descubierto y me han reconocido como un buen animador y dibujante digital. Y tratar de que con un lápiz y con un papel en blanco y con una idea básica se pueda hacer una larga historia. Cada proyecto se recoge en un CD con imágenes, escritos e información complementaria del tema trabajado. Entonces decidimos abordar un espacio virtual gratuito, creamos un blog que se ubica en http://www.lacoctelera.com/marian113-47. Los blogs son bitácoras, son diarios de campo, entonces todas estas estrategias que les acabamos de comentar están publicadas allí. La vida en la ciudad y los productos tecnológicos que se desarrollan en sus diversos espacios confluyen para hacer de la escuela un espacio más abierto a nuevos aprendizajes. Con una escuela así, los estudiantes no serán consumidores, sino productores de cultura. Una gran historia que construir. Talento.
Esta historia la motivan los rostros de cientos de niñas y niños que se confunden en el universo de la escuela. Ellos son la inspiración de esta experiencia gestada en las aulas del Colegio Sorrento, en las que sus maestros pretenden ser cómplices de un viaje de descubrimiento, de dones y destrezas escondidos en cada uno de ellos. La inquietud nació aproximadamente hace unos 15 años, cuando encontré un niño de 11 años que repitió 3 veces sexto grado, pero que el sistema no estaba hecho para él. Él solamente quería saber de biología. Este muchacho terminó en la calle del Cartucho y supe que murió cuando la posesión del presidente Uribe, en la primera posesión, allá cayó uno de los misiles. A raíz de esta experiencia, que me impactó mucho, me puse a pensar por qué hay personas que no se atan al sistema educativo y qué va a ser de ese tipo de personas. La anterior reflexión se convirtió en la búsqueda de un método para este maestro, que finalmente se cristalizó cuando, junto a otros 4 profesores, conformaron un equipo interdisciplinario para favorecer procesos investigativos y científicos en áreas de interés para los jóvenes y aprendices. Entonces dije, estos muchachos deben tener alguna posibilidad, y fue cuando traté de comenzar el estudio, por así decirlo, de cómo sacarlos de pronto a través de otras actividades, incluir el currículo normal y cómo estimular ese tipo de personas para que desarrollaran su talento, pero a la vez rindieran en el sistema escolar industrial, ¿no? Descubrir ese talento era parte fundamental del método escogido. Muchas de esas destrezas se orientaban a la ingeniería, la medicina, la microbiología o la ecología. Nuestro trabajo son con las bacterias, la microbiología. Y pues estamos mirando si podemos hacer yogures. Pues la experiencia ha sido muy enriquecedora, porque generalmente no vemos esto pues en los planes del colegio. Y pues hemos conseguido muchos conocimientos gracias a este programa. La ruta inició con motivar la capacidad de asombro en los niños. El juego y la ciencia se convirtieron en aliados para desarrollar el espíritu inquisitivo alrededor de la naturaleza de las cosas que se usan a diario. La estrategia permitió alcanzar altos niveles de configuración de pensamiento científico y artístico, hasta llegar a la educación tecnocientífica propuesta en el Plan Sectorial de Educación 2004-2008. Acá podemos ver esto. Enseñar una máquina no es sencillo, ¿sí? Y sobre todo a partir de un problema que ellos mismos están identificando, porque muchas veces uno puede inducirlos, ¿sí? Pero quien realmente está viendo las necesidades y la factibilidad de hacer cualquier cosa es el mismo estudiante. Pero, ¿qué características pueden definir un verdadero talento? Talento lo componen muchas cosas: resonancia familiar, interés, propio interés, trabajo duro y sí, un componente también cognitivo. Lo que hace a un talento es la facilidad de aprender. Si un talentoso es aquel que aprende fácilmente, rápidamente, pero todo el proceso le toca sufrirlo lo mismo que los otros, es decir, trabajarlo, fracasar, volver a empezar y tener escollos. Al reconocerse como receptora de talentos, la institución educativa distrital Sorrento ha venido identificando habilidades especiales a partir del propio quehacer del estudiante. Uno que es el ideal que quisieran todos los maestros, ¿no? Aquel que es muy cumplidor de sus deberes, que es excelente estudiante, que demuestra tener muchos valores, ¿sí? Y que a la vez sea ingenioso. Otro de los tipos de talentos es aquel muchacho que no se adapta, choca contra el sistema industrial, se enfrenta a los profesores porque no le dice nada al sistema, porque no le apasiona lo que se ve ahí. La creación de objetos y el desarrollo de nuevos procesos en el terreno de la física apasionó significativamente a un grupo de jóvenes con habilidades para diseñar y elaborar maquetas, trabajar el acrílico y experimentar con fórmulas químicas. Pues la idea era que nosotros no nos quedáramos solamente con teorías físicas, que siempre vemos en el énfasis en el que estoy, que es exactas, sino que nosotros pudiéramos aplicar eso para poder entender mejor y que no sea una clase teórica. Entonces, a partir de eso salen todos estos proyectos físicos que nosotros tenemos acá.
Los postulados de la inteligencia emocional nos abren la puerta hacia el descubrimiento de esos talentos subjetivos. Ese camino de descubrimientos lo hemos recorrido de la mano de un joven pianista de la institución. No, la música venía para mí algo genético. Mi papá fue músico de la Iglesia Cristiana Internacional de Manuel, a donde yo asisto con mi mamá. El interés surgió hace 4 años, cuando mi mamá me dijo, usted tiene que tocar piano. A partir de ahí mi cabeza voló para otro lado, estaba pensando bastante en historia y no, yo no quería y dije que no quería tocar música, que la música no me gustaba, de lo cual algo me arrepiento, porque no, ahorita estoy fascinadísimo, yo sé que esta es mi vida, el piano es mi vida y quiero ser un profesional en piano clásico. Hay el jalonamiento, unos jalan a otros, entonces los que ya tienen su pasión hacen que otros se les pegue la pasión por lo intelectual, por la investigación, por la música o por el deporte y así mismo van saliendo. La idea no es academizar el talento, sino estar ahí para acompañar y orientar las iniciativas que cada artista va proponiendo por sí mismo. El siguiente paso es integrar al currículo formal del colegio este programa. En adelante, la semilla sembrada por el proyecto Talentos se transformará en el proyecto Aladino, para seguir multiplicándose en nuevas propuestas que permitan a los niños y jóvenes un mayor desarrollo de la inteligencia a través del deporte, la ciencia, la tecnología y el arte. La Escuela Itinerante, Escuela Viajera, La Candelaria, Caldero de la Oralidad. Desde hace una década se ha vuelto normal encontrarse por las calles del barrio La Candelaria con infantes y jóvenes ataviados cual personajes de la colonia, quienes de la mano de sus maestros y maestras recorren plazoletas y rincones en busca de mitos y leyendas, en busca de raíces históricas. La Escuela Itinerante es un proyecto pedagógico que se fortaleció en esta administración en el marco de la propuesta de escuela, ciudad escuela y de la cátedra de pedagogía en la que la mayoría de docentes de esta localidad participamos con mucho interés. Esta es una propuesta de construcción colectiva, un proyecto pedagógico alternativo. Desarrolla la oralidad gracias a que alumnos y maestros son los protagonistas en la reconstrucción de las historias que se van desentrañando. ¿Por qué itinerante? Porque pensamos que la escuela tiene que abrirse a la ciudad, al territorio, a la comunidad, porque así se genera un intercambio de saberes, los saberes escolares, pero los saberes que también están inmersos en la ciudad y en las localidades. La Candelaria es un lugar emblemático de Bogotá. Su arquitectura colonial, sus plazas, sus calles son el punto de encuentro de personajes legendarios que hoy los estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio conocen y reconocen como parte de su propia cultura. La propuesta nuestra es que sea una escuela viajera. Venimos trabajando esto desde el 2004, las leyendas de todos los personajes de La Candelaria. Yo me llamo Margarita Villaquera. Tengo 42 años y un hijo de 20 llamado Miguel. Era maestra en Fusagasugá. Mi esposo Nemesio Gutiérrez lo mataron en una guerra. A los pocos días el general Aristides Fernández mandó a fusilar a mi hijo. Personaje que yo vengo desde Los Pelucos y las Aguas. Ese personaje me gusta porque era una mujer muy vanidosa. Pues no soy tan vanidosa, pero que ella hablaba mal de la Virgen, decía blasfemias. Cuando ella dijo esa blasfemia, el cabello se le volvió en serpientes. El personaje es de un bobo que corría detrás de un tren
y tenía una hermana que era muy hermosa, a la que cuidaba celosamente. Buenas tardes, mi nombre es Manuelita Sáenz, nací en Quito en el año de 1800. Conocí a Simón Bolívar, mi gran amor. Le salvé la vida muy cerca de aquí y por eso me llaman la Libertadora del Libertador. Además de los personajes, se han construido varias rutas, producto de un trabajo de recuperación oral que han venido desarrollando estudiantes de primaria de la Escuela Nacional de Comercio y de la Escuela La Candelaria. Empezamos construyendo la ruta de los fantasmas, producto de un trabajo de recuperación oral que habían venido desarrollando algunas de las docentes de primaria de la Escuela Nacional de Comercio y de la Escuela La Candelaria. Esa ruta de los fantasmas cuenta algunas historias de la casa y algunas historias de la tradición oral de algunos fantasmas que aparecieron tradicionalmente en La Candelaria. Aprendemos a conocer las calles, cómo se llaman, quién vivieron en estas casas, los mitos y leyendas de las casas, como el fantasma de la chaqueta verde, la del palomar del príncipe, el despeluco de las aguas y muchos más. Entonces esto es como salir, distraerse un poco y ver más allá de los ojos de nosotros. Mire que los niños a través de su misma historia, su diálogo muy sencillo, van contando lo que sucedió. El gran objetivo de esta propuesta es impactar los PEIs en todas las instituciones, porque al dejarse tocar por el entorno más inmediato, pueden reconocerse y participar como multiplicadores de esa cultura. Y eso ha permitido transformar la escuela. Y ese es como uno de los objetivos grandes, y es cambiar y transformar la escuela para una escuela que tenga más sentido para los niños, para las niñas y para los mismos maestros, con unos conocimientos que hagan parte de nuestra vida cotidiana. Desde este punto se pretende organizar y replantear los planes curriculares en un proceso en el que la escuela sea la excusa para llegar y la oralidad el medio que permita desentrañar nuestras raíces para asumir rasgos de identidad y pertenencia. Creemos que sólo así podremos seguir el hilo coherente de nuestra propia historia, que luego será una vez más conocida y reconocida por las generaciones futuras. Un compromiso de ciudad, de ciudadano y de institucionalidad. Entonces yo creo que definitivamente sí nos hace mejores ciudadanos, no solamente a los niños, a los jóvenes y a las niñas, sino también a los maestros y a las maestras y a la gente del común. Pero aún el lenguaje audiovisual, con todas sus posibilidades y recursos, nos impone límites. La cátedra también estuvo visitada por otras experiencias que de igual manera merecen reconocimiento. ¿Cómo no mencionar la propuesta del Liceo Femenino Mercedes Nariño, en la que la ciudad toda se reconoce como destino y objeto de sus travesías urbanas? O la propuesta dramatúrgica y coreográfica de los jóvenes del Colegio San Agustín, quienes a través de su proyecto Suburbia utilizan el lenguaje corporal para recrear la vida que a diario pasa ante sus ojos dentro y fuera del aula. O esa otra iniciativa pedagógica adaptada por la localidad octava de Kennedy y que ha dado excelentes resultados en otras ciudades del mundo, para que la comunidad toda se comprometa a hacer de cada calle, de cada esquina, de cada rincón de la ciudad, el territorio donde los niños y niñas encuentren caminos seguros a la escuela. O qué decir de las jornadas lúdicas que el Colegio San José ha implementado con sus estudiantes, para favorecer espacios y tiempos de creatividad y placer en torno a la lectura y la escritura, convencidos que bajo estas condiciones será posible su propuesta Grandes lectores son grandes escritores. Y finalmente, en la localidad Quinta de Usme, el Colegio Antonio Sea le apuesta a hacer de su localidad una alternativa pedagógica para Bogotá. Su propuesta es convertir a Usme en un gran laboratorio al aire libre para el estudio de las ciencias naturales y la preservación del medio ambiente. Tenemos la certeza de que cada proyecto inscrito en la cátedra, como invaluable de estudiantes y maestros, ya tiene trazado su propio destino. Queremos imaginar que cada uno de ellos
es el hilo que va entramando el tejido social de una ciudad que ha hecho de la educación y la cultura ejes y sustento de un presente posible y un futuro más prometedor para todos y todas. Así vamos cumpliendo con el compromiso de convertir a Bogotá en una gran escuela.